Buenos días, muchachos. ¿Me escuchan bien? ¿Me Buenos escuchan? días, profesor. Buenos días, buenos días. Feliz año nuevo a todos y a todas, ¿verdad? Que Dios, que el Señor Jesús y Dios nos concedan todos sus sueños, todos sus anhelos en este nuevo año, ¿oyeron? Que sea un año maravilloso para todos ustedes. Y que pues sean personas de bien, ¿oyeron? Eso es lo que yo pretendo, que ustedes sean personas de bien. Bueno, como ustedes saben, hoy es la última sesión de clase y la próxima sesión es presencial el examen, ¿oyeron? Desde ya les pido el examen, chicos, el otro miércoles a las 8 de la mañana. A las 8 de la mañana en punto yo voy a arrancar, porque ese día, chicos, a las 10:30 yo tengo cita en la Embajada Americana. Entonces necesito pues que ustedes estén a las 8, para de 8 a 9 terminar el examen. ¿Estamos claros? Bueno, Jordan está dormido, eso solo está un chicloso, pegajoso todavía. ¡Qué barbaridad, Jordan Álvarez! Muchachos, a propósito de Jordi Álvarez, les quiero hacer una pregunta. A ver, ¿a quién le vamos a preguntar? A la Chela. Chela, si usted tiene una duda con el profesor Tavares, ¿a quién le vas a preguntar? Chela, Ángel Espinosa. Le vamos a preguntar a Jordi. Pues, Jordi, si el profesor Tavares un te abre un trabajo, ¿a quién le va a pedir para que te abra el trabajo? La Y Jordi, a habla. usted, a Entonces, usted y yo. qué barbaridad, Jordi. Bueno, a ver, a propósito de trabajo, ustedes tranquilos, se me quebró la pata de los ojos. Ustedes tranquilos, que yo sé que mucha gente. Ay, ahí está pasando un. Eso. Voy a silenciar. Me voy a silenciar un rato. Ok, para que ya pasó. Ahí anda uno, vende chatarra, compra chatarra. Ok, entonces le estaba hablando. Muchos de ustedes deben trabajos. Tranquilo, el día del examen yo voy a habilitar a aquella persona que tiene justificación. Jordi, ya te abrí el trabajo, ¿no, verdad? ¿Qué era? No, ¿Qué era? era la vez de la exposición. Bueno, entonces el día del examen, ustedes me. Ah, pero era del segundo parcial, Jordi, ¿no? ¿O del tercero? Sí, ¿Ah? lo que pasa es que lo que pasa es que la vez que le dije, usted ha andado ocupado, dijo Pero que era del segundo, sí, ¿verdad? sí. Pues bueno, ok. Entonces, también les quiero decir algo, chicos. Yo habilité unos foros ahí, puse en la semana, ¿verdad? Lo que pasa es que no había cerrado el acumulado. Y después vino el final del año. Ustedes saben que yo viajé fuera del país un rato. Estuve aquí nomás en Costa Rica. Y entonces, pues, no actualicé la página. Pero ahora sí, ya está actualizada. Y después tuve un problema de salud. Yo les conté, ¿verdad? Que me hicieron un procedimiento en la rodilla. Pero ya está. Allí hay unos foros, hay dos foros. Uno es sobre los cromosomas en sí. Va a hablar qué es un cromosoma, cómo se clasifica, qué función tienen, para qué, etcétera, etcétera. Recuerde un poco la clase que miramos sobre lo que es la mitosis y meiosis. Habla un poco de los cromosomas y tiene un documento de eso. Y el otro foro va a hablar también de los cromosomas, pero en específico, ¿qué cosa quiero? Ya es más específico, el bandeo de los cromosomas. ¿Se acuerdan las bandas cromosómicas? ¿Se acuerdan, verdad? 400X, 800, es decir, ¿qué importancia tiene? ¿Qué revela eso, verdad? Ok. Para eso es necesario que ustedes tengan a mano este documento que yo voy a compartir, donde está aquí, taller 2 cromosomas. Aquí está. ¿Me avisan si están viendo en sus pantallas? ¿Lo miran? Sí, se ve. Ok.
Entonces, en esa guía, ¿verdad? Ahí voy a avanzar. Eso que está aquí, hablo un poco de los cromosomas, cuántos son, esa teoría, ustedes saben. A mí me interesa mucho esta parte donde dice el bandeo cromosómico, ¿verdad? ¿Para qué sirve? ¿Qué es? ¿Verdad? Y ahí están las bandas G, R, Q, etcétera, etcétera, ¿verdad? El cromosoma metafásico, que es el cromosoma que se puede ver. Recuerden que él se divide en tres tipos, metacéntrico, submetacéntrico y acrocéntrico. Ahí está el esquema. Eso pasó rápido. Ahora, tienen que saber esta parte que viene aquí. Esa es la microfotografía de los cromosomas, ¿verdad? La nomenclatura internacional. Este cuadro, mira, ¿qué significa la P, la Q, Peter, Cuter, todo eso, ¿verdad? Esta denominación, para poder hacerlo, lo realizamos también el día de hoy. El día de hoy vamos a repasar ejercicios para el examen, ¿vieron? Entonces, esa parte que está aquí, muchachos, si usted, alguien no tiene a mano el momento ese, tómelo un pantallazo ahorita, eso que vamos a ocupar ahorita, ¿verdad? Ok. Entonces, con base en eso, ahí tenemos el ideograma, ¿verdad? Que son las bandas 400, 550, 250, ¿verdad? Que viene lo más pequeño, digamos así, es en la región P y Q, ¿verdad? Brazo corto y largo. Después viene las regiones, bandas, subbandas, etcétera, ¿verdad? Ok. Entonces, después están los ejercicios que hicimos la última clase presencial, que muchos estuvieron ahí más bien jugando, porque fue ya la última semana previa a las vacaciones. Ahí habilité el espacio para subir. Y aquí viene tu ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, este más sencillo dice 47XX más 21. Bueno, yo debo saber que los cromosomas son 46. Si aquí aparece 47, ya una anomalía. Hay uno de más. Pero ese cromosoma de más está en el par 21, me dice aquí, más 21. Ese más 21 significa uno de más. Ahora, cuando me dice XX, me está hablando del sexo, ¿verdad? Una dama, ¿no? Entonces yo voy a decir una trisoma 21 de una mujer, más conocida como síndrome de Down. Lo mismo pasa en el inciso B, nada más que el B es el cromosoma 18 y me dice que es XY, por lo tanto es un varoncito, ¿no? Es una trisomia, el cromosoma 18. Ahora, es un varón. Ahora el C, es lo contrario, dice 45. Como no tengo 46 cromosomas y me dice 45, o sea, hay uno de menos, pues, es una monosomía, ¿verdad? En el cromosoma X, síndrome de Turner. Y así, eso deben saber, ¿verdad? Partiendo de la premisa que no tenemos 46 cromosomas. Y los cromosomas no pueden ser ni uno más, ni uno menos. Más y menos, por el problema. Ok. Y en este tipo de ejercicio, ¿verdad? Después, eso era un ejemplo, ¿verdad? Después viene estos ejercicios que ustedes resolvieron. Bueno, eso aquí es un ejemplo. Aquí están estos ejercicios que se supone ustedes lo hicieron todo. Eso está habilitado un espacio para subir. ¿Oyeron? Todo eso. Está habilitado un espacio para subir. Este ejercicio. Ahí está. Ustedes lo hicieron en el aula. Ok. Voy a dejar de compartir eso. Y ahora les voy a compartir unos ejercicios que es lo que yo quiero que hagamos ahorita. Me avisan cuando estén viendo la presentación. Esa presentación está así todo en blanco y negro, feíta, pero después les voy a dar forma bonita para subirlo, ¿verdad? No voy a subir ahorita para la clase. Pero ahí dice, escribir la alteración cromosómica correspondiente a la siguiente abreviatura. Eso les va a salir en el examen. ¿Me explico? Mauro, ponía atención a la clase. Todo está viendo en la clase. Entonces, eso, les repito, así les voy a poner el examen. Yo lo voy a escribir, le voy a poner ahí. Escriba la alteración cromosómica correspondiente a la siguiente abreviatura. Yo le doy esa abreviatura aquí, esta que está aquí. Vamos a buscar aquí el lápiz. ¿Dónde está esa? ¿Qué nos sale el lapicito? No sale esta presa. Que está puntulada. Aquí, ok. Ay, cambié la presentación. Ay, señor. Está mal. Aquí está. Eso que está aquí, mire, ¿qué dice? 46. ¿Qué significa esto, chicos? 46. 46 cromosomas. Ok, aparentemente está normal todo, ¿verdad? Aparentemente, fíjense bien. Después tenemos XX. ¿Qué significa?
Una mujer. Una dama, correcto. Después viene el Rob. Si usted va al documento, busquen el documento que les di y busquen la abreviatura Robert, ¿qué significa? Vamos. ¿Qué dice el documento? El que tenga mano en las abreviaturas. Rob, ¿qué significa? Busquen la abreviatura Rob, ¿qué significa? Si ustedes no aprenden eso, les va a costar hacer el examen. Ajá. ¿Qué significa? Jordi. Chela. Aquí hay una niña que me gusta cómo participa. ¿Dónde está ella? La Ashley Rizzo, ¿qué me dice? Esa abreviatura, fíjese que no sale en el cuadro del documento. De verdad. No sale, no sale. Vamos a dejar de compartir y vamos a ver, pero debe salir de otra forma. Ven, vamos a buscar, vamos a buscar. Aquí está el cuadro. Debe ser la. Es una traslocación robertiana. Pero ¿por qué no sale? Vamos a ver. Pues. Te dicen que no sale. Estamos viendo en su pantalla el cuadro, ¿verdad? Sí. Sí. Ok. Ejercicios. En los ejemplos no sale. Inserción. Ah, aquí está, traslocación. Esa es una traslocación robertiana. Pero no sale. Bueno, ok. Vamos a ver. Stop share. Vamos entonces con el ejercicio. Entonces, Roma es traslocación, ¿qué? Ya vamos a ver, vamos a ver. Robertiana, pero vamos a ver. Ok. Entonces, solo dice, mire, mire, mire. Pero por lógica, ustedes saben, mire. Después de Rob, ¿qué está entre paréntesis? Muchachos, usted está entre paréntesis. ¿Qué números tenemos ahí? ¿Qué número tenemos? 13 y qué cosa? 21. Es decir, los cromosomas 13 y 21 se fusionan. ¿Pero en qué parte? Uno, brazo largo, región 10 y el otro igual. Pero todo eso va a conllevar al cromosoma 21. ¿Cómo sería la afectación? Memoricen esto, la alteración. Y miren cómo sería la respuesta. Ahí dice. Mujer con traslocación robertiana. Entonces, espere, vamos a poner así para que. Espere, vamos a dejar de compartir. ¿Estamos viendo la presentación? No. No. Espere, espéreme un segundito. A ver qué hice yo, que dejé de compartir. Espérenme un segundito. Debe estar. Le di clic donde no era. Espérenme un segundito. Ok, ahora vamos a compartir. Aquí, aquí, aquí. Ahí. Que lo volví a escribir. Ok, aquí está la respuesta. Esto que está aquí abajo, chicos, es la afectación, le puse. Aquí está la respuesta. Entonces dice, mujer, vamos a buscar el lapicito, pues aquí. Punto láser. Aquí está. Mujer, también aquí, 46. Contralocación robertiana, esto que está aquí, es una traslocación. De las regiones centrómeras de los cromosomas 13 y 21. Mire bien, aquí está. 13 y 21. Con fragmentación y la fragmentación y la reunión se ha producido. Es decir, esa es la traslocación. ¿Traslocar qué cosa es? Se fragmenta y se reúne a otro lado. ¿En dónde? Bueno, en la banda 13, brazo corto, región 10. Y la banda del cromosoma 21, brazo corto, región 10. Con la ganancia de trisomía 21. ¿Qué significa esto? Los cromosomas son 46.
¿Pero por qué va a haber ganancia en el cromosoma 21? Debido a traslocación. Si se fija, la cantidad de cromosomas no se altera. No. ¿Pero por qué dice más 21? Porque del cromosoma 13 se trasladó al cromosoma 21. ¿Ves? Eso es la afectación. Eso es importante que ustedes manejen. Entonces, así le va a salir la situación. Eso que está aquí, esas letras. Y usted me va a decir eso qué es. Y después, lo contrario, ¿verdad? Yo les voy a dar la afectación. Mejor dicho, les voy a dar la situación. Usted me va a dar la afectación cromosómica, ¿verdad? Ok. ¿Preguntas ahí? Aquí estoy por decir preguntas. Obviamente, después de toda la actividad de fin de año, son como, ¿cómo le diría yo? Para muchos, como que tú hablas de chino, ¿verdad? Ah, se lo olvidó todo después de 15 días. Mira unas caras. ¿Ah? Como que chino, ¿verdad? ¿Preguntas entonces, chicos? Eso yo voy a subir después tu ejercicio con su resolución a la página, ¿verdad? Maciel Corea, ¿me pregunta? No, pues. Bueno, miro que está claro todo. Vamos con el siguiente. Dice aquí. Escribir la alteración cromosómica que corresponda a esta abreviatura. Ahí está la abreviatura. ¿Cómo comienza? ¿Cómo comienza, chicos? La abreviatura. ¿Ah? Estos niños amanecieron hoy sin ganas de hablar. ¿Qué me quiere leer la abreviatura? Rebeca Reyes, lee, ¿qué dice? Rebeca, ¿me escucha? Uy, uy, no me escucha la Rebeca. Aló, Rebeca, ¿me escucha? No escucha nada de la Rebeca, anda perdida. Lee a Kaylee Morales, lee a qué dice. Si no me equivoco, dice 46 mujer. No, No, solo lee lo que dicen, es cero contestar, vamos a contestar entre todos, pero solo lee, ¿qué pues dice? eso mismo. Sí, Ok, dale, dale. 46 mujer, Ajá. inserción, Ajá. 5, 5, 5, 2. Brazo largo 13, brazo largo 22 y brazo largo 32. Acuérdense que yo le había dicho, ¿verdad? Y a veces también uno comete error. Ahí no se lee 13. ¿Cómo se lee? 1, 3 es brazo largo, región 1, banda 3. El Q, 2, 2. Brazo largo, región 2, banda 2. ¿Estamos entendiendo, verdad? Ok. Eso es la alteración. Entonces, la abreviatura. Vamos a ver cuál es la alteración. De hecho, estamos claros que es una mujer, aparentemente normal. La INSE es una inserción, ¿verdad? ¿Quién me tiene la respuesta ahí ya? ¿Quién me tiene la respuesta? ¿Cómo sería? ¿Maciel? ¿Ya tiene la respuesta? Creo que es una mujer con 46 cromosomas, con inserción en el cromosoma 5 y en el 2, en el brazo largo en la región 13 y en el cromosoma 2, en el brazo largo en la región 22 y en la región 32. Eso nos dijo la compañera Maciel. Todos escucharon, ¿verdad?
Ok, necesito que ustedes lo hagan. En el examen van a hacer eso bastante. Miremos, pues, la respuesta correcta. Ahí está. Mujer con inserción inversa. El cromosoma 5. ¿Estamos viendo? Del segmento 2. Y lo demás, pues, brazo largo 2, 2 y el brazo largo 3, 2. Esto es la respuesta correcta. El que hizo los ejercicios de la semana pasada, la antepasada, no sé cuándo, pues la última presencial, el que hizo bien a conciencia debe tener eso todo bien resuelto. Y pues no puede, no tiene por qué tener problema. ¿Alguna pregunta? Moreno, deja de pasear por toda la casa, hombre. Sentate para escuchar la clase, Moreno. Es que ando haciendo un mandado, pero ya voy a la casa. ¿No está en la casa? No, no estoy en la casa. Ah, bueno, dale. Es que me agarraste de sorpresa. ¿Ah? Es que me tomaste de sorpresa, entonces ando en la calle. Ah, bueno. Ok. Bueno, ¿pregunta, chicos? ¿Sí? No, ahorita no. Ajá. ¿Y el brazo corto 1-3? Ese no se mete. ¿Por qué no se mete? Analicemos. Es que le pregunto que en la respuesta, pues Sí, no me parece, pero no ¿por qué tiene aparece. del todo? ¿Por qué? ¿Por qué? Por eso que está aquí. Dice inserción a la inversa, lo contrario. Por eso, quitar la cámara porque me estorbe tú esa paseadera que te después de poner la cámara. Por eso, cuando dice inversa, solo va a aparecer el segmento que está aquí. Q22 y Q32. ¿Por qué la inversa? Ok. Y veo una pregunta, ¿cómo se ¿Sí? puede diferenciar? Porque, a ver, vuelva para atrás lo de la abreviatura. ¿Quién está hablando? No Sí. miro quién está hablando. Ahora. ¿Ah? Ahora. Que no tengo la opción de. Ah, Mauro, dale, 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 Mauro. Que La de me la sale aquí. abreviatura sale la de Espérate, vamos a la. volver, pues, espérate, pues, espérate. Pues. Aquí está Mauro, ajá. Ajá. En este sale la abreviatura de inserción, pero ajá. ¿Cómo se puede diferenciar cuando siempre se va a poner cuando salga INS, o sea, inserción, siempre va a ser a la inversa o Inversa, hay otra inversa. diferente? ¿Sabe? A ver, está buena la pregunta. ¿Por qué a la inversa? Porque fíjense bien, aquí lo que yo tengo, si tú se fijas, dice brazo largo, aquí, ¿verdad? 1-3. Pero está solo, que por lo que está en conjunto serían el brazo largo, región 2, banda 2, con el brazo largo, región 3, banda 2. Entonces, eso que está aquí se invirtió los papeles, pues invirtieron. Por eso, parece, cuando dice inserción, en el otro caso aparecía todo porque es una translocación. Robert Sian, aquí no es translocación, aquí no es inserción, se inserta. ¿Me explico? Correcto. Bueno. Bien. Miremos este otro. Este es de poner verdadero. No, aquí, aquí, aquí. Aquí. Este es de poner verdadero o falso. Vamos a poner verdadero o falso. Dice, esta abreviatura, aquí está la abreviatura, mire. 45X pleca. 46XY. Dice que corresponde a varón normal, pero con síndrome de Turner. ¿Ustedes qué piensan? ¿Esto es verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? Falso, Es porque en el falso. documento aparece otro. Me dio risa la Ashley. Falso porque el documento aparece otro. ¿Y cómo aparece en el documento? ¿Cómo aparece en el documento 45X. del síndrome de Turner? 45X, ¿sabes? Y ahí, esta pleca aquí, ¿qué significa esta pleca?
Es decir, ahí es falso de toda falsedad, ¿verdad? Porque en el síndrome de Turner, si usted, vamos a compartir el síndrome de Turner, que aparece en el documento. Es importante. ¿Dónde está el documento? Aquí, compartir. Aquí está. Miren ahí el documento donde aparece, pues. ¿En qué página aparece este ejercicio? Aquí está. Mire, el síndrome de Turner es una monosomía del cromosoma 45, es decir, perdón, del cromosoma X. En vez de tener 46, solo tiene 45, una monosomía, ¿verdad? Que es el caso de varón va a ser afectado con esto. Solo tiene un cromosoma X, no tiene el Y, ¿verdad? Es un varón afeminado, pues síndrome de Turner. Pero ahí, en el documento, aparece mucho más cosas. En el documento tenemos, en el documento del ejercicio tenemos que dice ahí, ustedes están viendo, 45X. Después viene una pleca, 46XY. Entonces, aquí hay muchas cosas que son falsas, digamos así, porque una de ellas es cuando dice, si aquí dice 45, es una monosomía, pero después aquí dice 46, aparentemente anormal, XY. Si yo tuviera solo 46XY, es un varón, pero él está afectado en este caso, sería, si no tuviera todo eso aquí. Por lo tanto, ese ejercicio es totalmente falso. Pero hay que aprender a justificar. Mira, Ashley, si yo te pregunto, usted fije, me va a decir, no, es que el documento no aparece de otra manera. No. ¿Cómo sería la justificación? Ashley le dice, ¿cómo justificarías? Yo te digo, justifique por qué es falso. ¿Cómo justificas tú? Es falso porque el síndrome de Turner es una monosomía del cromosoma X. Esto está muy claro. Y ahí tenemos qué cosa, entonces. Ahí tenemos qué cosa. ¿Qué tenemos ahí? ¿Y qué tenemos nosotros? Tenemos que hay una traslocación de cromosoma 45 y otro tiene 46 cromosomas. No puede ser. Bueno, ok. Este otro caso. Vamos a ver. Dice, también para verdadero o falso, miremos la abreviatura, 46XX. Vayan al folleto y busquen qué significa UPD. El número 21, PAT. Insomnio uniparental. Ajá, y el PAT. Origen Origen paterno. paterno. Correcto. Entonces, ¿qué dice? Esta abreviatura corresponde a una mujer mosaico con disomia monoparental. Es decir, ella tiene la cantidad de cromosoma normal, 46XX, pero tiene una disomía monoparental paterna en el cromosoma este 21. Una trisomía libre en el 21. Eso es lo que dice la abreviatura. Y aquí está la explicación. Pregunto, ¿qué piensan ustedes? ¿Esta explicación para esta abreviatura es verdadera o es falsa? Analicen bien, ¿es verdadera o es falsa? Es falso. Seguro, Maciel. ¿Por qué es falsa? Sí, porque dice disomía monoparental y es disomía uniparental. No, es monoparental. ¿Por qué dice que es uniparental? Es monoparental, de Dice, un uy, pariente. ve aquí en el documento dice disomía uniparental. Que es lo mismo que monoparental. Uni, mono es lo mismo. Son sinónimos. Sí. Uni, mono son sinónimos. ¿Se me entiende? Uniparental, monoparental. Si la que es de un pariente, pues. Entonces, Marcel, ¿cómo sería?
Nadie tiene. Es verdadera, No sería muchacho. falsa porque le hace falta lo de la ganancia de la trisomía No, 21. no. Ahí no me dice. ¿A qué me dice? No sé. Eso, que está ahí, a 21. No sé, no, entonces no sería. Es verdadera, chicos. Analicen bien. Mujer mosaico con disomia monoparental paterna. Ahí dice. Monoparental paterna. Ahora, esa disomia monoparental paterna, el cromosoma 21, por eso aquí hay 47. Y trisomía libre del 21. Esta afirmación es totalmente verdadera, correspondiente a esta situación. Bueno. Ok, eso. Estos ejercicios, yo los voy a subir bien bonito, déjenme organizar, y voy a poner otros más. Que ustedes vamos a resolver, voy a habilitar un espacio para subir, van a subir, y la próxima sesión de clases, que es el examen, se supone que ahí debe estar el acumulado listo, ustedes van a subir, y si hay alguna, ¿cómo es que le llamo? Duda, inquietud, ustedes me hacen llegar, saber este día, ¿verdad? El examen, la última actividad. Después vamos de vacaciones. Creo que ustedes van a tener de salud, no sé. Pues vamos a tener de salud ustedes, ¿no? ¿Verdad? ¿Primera vez va a ser de salud? Sí. Pues, ok. Porque voy a dar un curso de verano, pero no me dijeron la fecha. Estaba esperando cuando, o sea, lo regreso de la cuestión esa de la gente de salud con lo de segundo maestro. Bien. Entonces, ¿qué debe estar para el examen? Ese tipo de ejercicios, la estructura de los cromosomas, qué son los cromosomas, para qué sirven, todo esto. Sumado a eso, escuchen bien, yo quiero que estudien también, aunque ya habían evaluado, los grupos de sangre. ¿Estamos claros? ¿Por qué? Porque los grupos de sangre es importante para la clase de fisiología que ustedes van a ver el otro año. Recordar cuáles son los grupos de sangre, el A, el B, el AB y el O. ¿Recuerdan, verdad? Con sus factores de Rh positivo y negativo. Eso viene un poco en el examen, porque esa temática es importante que ustedes manejan para pues, el otro año, si Dios quiere, ¿verdad? Van a ver fisiología humana. Y ahí retomo esos temas del grupo de sangre, para que lleven una buena base. Por ende, es necesario que todos ustedes tengan atentos a lo que le va a salir el examen. No, ah, bueno, el examen ya saben que es escrito, ¿verdad? Son 4 páginas, 5 páginas, no me acuerdo, ya lo tengo hecho. Y ustedes después lo van a hacer la acumulada de 50. Todas aquellas personas que tengan justificación para subir trabajos, yo no le he habilitado porque andaba ocupadito por ahí, que ya tengan justificación de la coordinadora, de lo que sea. Entonces, el día del examen, usted me recuerda, después no hay más, pero por favor, aquellas personas que tengan justificación, porque si usted no subió el trabajo, porque no quiere subir, pues entonces no puede hacer nada. El trabajo que voy a habilitar hoy va a estar una semana abierto. No me llega el próximo miércoles diciendo, profe, no me doy tiempo. No, ya tengo que ver. Una semana abierta para que ustedes, pues. Y como repito, ahí hay dos foros habilitados que lo pueden hacer poco a poco. Yo activé ayer todo y eso va a estar abierto una semana para que lo vayan haciendo poco a poco. Y muchos están faltando. Imagínate que ese grupo es de 30 y ahorita ¿cuántos hay? Imagínate, 5, 10, 15, 17 por ahí. Es decir, que todavía los que están de vacaciones. Me imagino que los que viven en los departamentos ni siquiera han venido. Chela, la chela, ¿dónde está? La de Buaco, ¿dónde está? ¿Aquí o allá? Aquí, allá. Allá. No, yo soy aquí en mi pueblito. Allá, Hoy hasta bueno. el lunes. Ah, bueno. Ok, pues estudiar bastante en el pueblito porque allí es tranquilo. Consulta, chicos, inquietudes. O solo les voy a dar una sesión para que descansen bastante para ese examen. Todos los exámenes van a ser presencial, ¿oyeron? Para que no estén haciendo carta ni grande ni chiquita que quieren virtual. ¿Estamos claros? Bueno. Ah, algo importante. Chicos,
Para aquellas personas que vayan a dejar la clase, ojalá que no, ¿verdad? Pero los que van a dejar la clase ya saben que tienen dos formas de superar. La primera, a un examen especial, previo al pago, no sé, son 20 o $25, no sé. Usted paga, yo le doy la temática que va a estudiar. Hay un examen que viene de todos, los tres parciales. Esa es una forma. La otra forma, el famoso curso de verano. El curso de verano tiene que unirse por la parte mínima 7 personas. Él tiene un costo de $100 por persona. Son 4 semanas a 5 semanas, unas presenciales, otras virtual. Y al final del examen, del curso, se le hace un examen a aquellos estudiantes que faltaron o que durante el curso no asimilaron bien. Es decir, el curso acumulativo se va haciendo sistemáticos, acumulativos, y al final, pues, sale mal hace el examen. Si no, si saliste bien, ya no va el examen. Esas son las dos formas para que ustedes tomen en cuenta todo eso. Y el segundo reglamento, para tener derecho al curso, debes pasar al curso, al examen, debes dejar la clase con nota de 50 para arriba. Si usted aleja con 49 para abajo, no hay curso, no hay nada, no hay especial, nada, de llevar la clase otra vez. Si tienes de 50 a 69, ahí tienes derecho o a curso o examen de convocatoria, que le llamamos examen especial, pues, de reparación. Ahí sí. Entonces, se analiza y según el reglamento de los cursos se abre a petición de los estudiantes. Tienen que hacer una carta a la coordinadora, que somos tanto, queremos el curso, que se la apertura el curso. ¿Estamos claros? Ese es el famoso curso de verano. Para que no le atrase, porque esta clase le atrasa la bioquímica. Los que van a llevar bioquímica, pues, si Dios quiera, ¿verdad? Bueno, chicos, si no hay consultas, pues, creo que se van a llegar por aquí. Fue un placer haber sido su profesor a lo largo de este segundo semestre. Y si Dios quiere, algunos de ustedes, nos vemos en bioquímica. Digo algunos de ustedes porque yo no voy a dar todos los grupos. Ustedes son 4 grupos de primer año, ¿verdad? Yo no tengo tiempo para ver a todos. Voy a ver creo que a 2 grupos, no sé todavía. A lo mejor con ustedes, vamos a ver en bioquímica. ¿Oyeron? ¿Estamos claros? Bueno. Sí, Entonces pues. no, nos vemos el día del examen, miércoles a las 8 en punto, por favor. Cuidadito, me llegan tarde porque yo salgo tirado porque tengo mi cita, ¿oyeron? El resultado daré ese mismo día, pero más tarde. Por eso les voy a citar para el resultado, ¿oyeron? ¿Estamos claros? Sí, okay. ¿Preguntas, dudas, enojos? Ninguna. Y se retiró este chaval, aquí estaba. ¿Cómo se llama este? Jordi, tu brother se retiró. Ah, ya está Fabricio. Ahora qué bonito, Fabricio, ya se peinó. Y ahí, Fabricio, este, oh, ese pelo, Fabricio. Lo estira. Bueno, chicos, nos vemos pues el miércoles que era. Estudien. ¿Oyeron? Que tengan un buen día. Bye. Bye.